¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Aquí estamos. Este es el podcast Mueve las Cadenas. Tenemos campeón del Super Bowl 58. Termina la temporada regular. Y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes son el gran campeón del fútbol americano. Espectacular historia, espectacular partido. Tal vez el mejor Super Bowl en la historia de la NFL. Probablemente, ¿eh? No sería extraño decirlo así. Tenemos un gran campeón, no hay duda, y tenemos un gran líder de la NFL, Patrick Mahomes. Amigos, aquí el análisis del Super Bowl tiene que empezar porque Patrick Mahomes es la diferencia claramente en el juego y en la liga. Cuando el partido entró a tiempo extra, le dijeron a Mahomes, ahí está el balón, anota touchdown y somos campeones del Super Bowl. Logró el touchdown. Mahomes responde en el momento indicado. Mahomes es como los más grandes. Miren, a mí me tocó narrar en los 90s a Michael Jordan, el mejor atleta en la historia. Y la gran diferencia de Jordan con todos es que él jugaba su mejor básquetbol en el partido y en el momento más importante. Es igual Patrick Mahomes. El señor responde en el partido clave. A ver, tuvo una temporada muy deficiente. Estadísticamente, Mahomes tuvo la temporada menos brillante desde que llegó a la NFL. Arrancaron los playoffs. Es una máquina imparable. Ahora les doy detalle. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque también hay mucho que analizar y cuestionar a los San Francisco 49ers. Empiezo con esto. En el fútbol americano, la tercera oportunidad es la jugada clave. Porque si tú eres ofensiva, tienes 4 jugadas para avanzar 10 yardas. Y la tercera oportunidad es la clave. Si en tercer down mueves las cadenas, tienes otras 4 jugadas para la siguiente 10. Si en esa tercera oportunidad te detienen, despejas y le das el balón al rival. Si tú eres defensiva, es la misma historia. Viene tu rival y en tercer down, si lo frenas, recuperas el balón. Mover las cadenas en tercer down es la clave de este juego. Por eso este podcast se llama Mueve las Cadenas. Y te doy esa estadística por lo siguiente. Terminado el Super Bowl, en tercer down, Kansas City Patrick Mahomes convirtió 9 de 19. Los 49ers, 3 de 12. Ahí está una grandísima historia de por qué ganó quien ganó y por qué perdió quien perdió. Amigos, toda la primera mitad, San Francisco la domina. San Francisco tiene el balón. San Francisco le intercepta a Patrick Mahomes. ¿Por qué no anotaron? Porque no tuvieron continuidad a la ofensiva. Si conviertes 3 de 12 en tercer down, las cosas no van a salir bien, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí. Segundo, cuando arrancamos el Super Bowl, cuando yo les hice el análisis de lo que podríamos ver entre 49ers y Chiefs, yo les decía, el fútbol americano es un juego de duelos personales. El uno contra uno define todo en este partido. Y hubo duelos fundamentales. Me centro en el siguiente. Los corners de Kansas City, Trent McDuffie y el Jarvis Sneed. Esta pareja probablemente es la mejor pareja de corners en la liga. Así jugó el Super Bowl. A ver, Trent McDuffie. McDuffie agarró personal a Deebo Samuel casi todo el partido. ¿Saben cuál fue el dato? Brock Purdy le lanzó a Deebo Samuel 7 pases bajo cobertura de McDuffie. Solo atrapó 2. 2 de 7 para 9 yardas, 0 primero y 10 y 0 touchdown. Trent McDuffie se encargó de desaparecer del partido a Deebo Samuel por completo. Deebo Samuel terminó el partido con 19 yardas totales. ¿Ustedes creen que es una gran aportación para ganar el juego? McDuffie hizo la gran chamba. Y el otro corner, el Jarius Sneed, también cumplió porque lo atacaron 4 veces. Le completaron 2 pases para 23 yardas. Claro, sobre el Jarius Sneed es el pase de touchdown de los 49ers. Pero aún con eso, el Jarius Sneed, 2 pases completos para 23 yardas. Trent McDuffie, 2 pases completos para 9 yardas. Amigos, con eso Kansas City le quitó a los 49ers la jugada grande. Permítanme darles otro dato. Los 49ers fueron uno de los equipos más explosivos de la liga. Pero indudablemente, en el Super Bowl, Brock Purdy intentó 4 pases de más de 20 yardas aire. ¿Sabe cuántos completó? 0. 0 de 4 en pases de más de 20 yardas aire. Porque el perímetro de los Chiefs hizo un trabajo espectacular y le quitó la jugada grande a Purdy y los 49ers. Y eso fue fundamental. Y ahora agreguen esto. ¿Dónde quedó George Kittle? George Kittle estaba lesionado. Y se notó. George Kittle jugó lesionado al Super Bowl y desapareció. Brock Purdy lo buscó 4 veces. Completó 2 para 4 yardas.
dos pases completos para 4 yardas en el Super Bowl y luego a Divo Samuel, lo que ya contamos, vas descontando nombres y así Kansas City y su fantástica defensiva hicieron la chamba. A Brandon Ayuk no pudieron contenerlo igual. Brandon Ayuk captura 3 pases, pero aún así no es gran daño. Purdy lanza 5 pases a Brandon Ayuk, que completa 3 para 49 yardas. Esto no es un daño mayor. En realidad, el único jugador de los Niners que metió las manos, Christian McCaffrey. No tengan duda, ¿eh? Yo se los dije en un podcast. Si San Francisco gana, yo no veo a Brock Purdy como MVP. Si San Francisco gana, tiene que ser por Christian McCaffrey, que sí o sí debe dar un gran partido. Y Christian McCaffrey cumplió, porque como receptor lo buscaron 8 veces. Capturó los 8 pases para 80 yardas. Y como corredor, le dieron la pelota 22 veces para otras 80 yardas. A ver, amigos, San Francisco le dio el balón 30 veces a Christian McCaffrey. Los 49ers tuvieron 54 jugadas ofensivas. 30 pasaron por manos de McCaffrey. Y entregó al señor 160 yardas combinadas y un touchdown. McCaffrey va a ser el MVP del partido. No tengan la menor duda. Si los Niners ganan, McCaffrey iba a ser el MVP. El problema es que ese triunfo no llegó. Ahora, regresémonos con Patrick Mahomes, el genio. El jugador hoy que marca la NFL y que marca la gran diferencia con cualquier equipo. Patrick Mahomes tiene un gran socio, Travis Kelce. Miren, amigos, que San Francisco contuviera a Kelce era fundamental, pero yo antes del partido les dije, yo sospecho que Kelce va a tener un enorme partido, porque San Francisco sufrió contra Detroit en la final de la Nacional, con Sam Laporta, el cerrado de los Lions. No lo pudo contener. Y si no pudo con Laporta, no va a poder con Kelce. En la primera mitad del Super Bowl, Mahomes le lanzó un pase a Kelce para 1 yarda. Fue completo. 1 de 1 para 1 yarda en el primer medio. Yo dije, le están haciendo un gran trabajo a Kelce, lo van a contener. Te llamabas. En la segunda mitad, Mahomes le lanza a Travis Kelce 9 pases. Completa 8 para 93 yardas. Aunque no tuvo touchdown, Travis Kelce fue fundamental para mover las cadenas en el segundo medio y ganar el partido. Pero aquí me detengo y les pido una reflexión. Previo al Super Bowl yo les decía, me impresiona Mahomes con Kelce. Son prácticamente perfectos. En los juegos de playoff contra Baltimore y contra Buffalo, Patrick Mahomes le había lanzado a Kelce 16 pases y atrapó 15. 15 de 16, ¡wow! ¡Qué números! Bueno, en el Super Bowl, Mahomes y Kelce acabaron 9 completos de 10 lanzados. Si usted suma los partidos de playoff, visitando a Buffalo, visitando a Baltimore y el Super Bowl, Patrick Mahomes le lanzó a Kelce 26 pases y atrapó 24. ¡24-26! No me cuentes las historias así, por favor. 24 de 26 para 284 yardas y 3 touchdowns, aunque no anotó en el Super Bowl. 3 touchdowns en esos partidos. Dígame si es o no la perfección. Mahomes y Kelce son la mejor reimpresión de Tom Brady y Rob Gronkowski, por supuesto. Aquí la gran diferencia es que en el Brady-Gronkowski, Brady era más grande y Gronkowski aguantó todo el tiempo al lado de Brady. Aquí Kelce es de mayor edad y se va a retirar antes que Mahomes. Pero cuando eso ocurra, Mahomes va a inventarse un Travis Kelce versión 2, que será Justin Watson o alguno más, y todo seguirá igual. Pero ojo, la combinación Patrick Mahomes-Travis Kelce resultó contundente, fundamental, como lo platicamos usted y yo en semanas pasadas. Ahora, amigos, vámonos a hablar otros ángulos del partido, las defensas. Miren, amigos, el martes, los 49ers despidieron a Steve Wilks, el coordinador defensivo de su equipo. Yo dije, ¿por qué lo despiden? ¿Realmente Steve Wilks fue el responsable de perder el Super Bowl? Imposible. Amigos, Steve Wilks hizo de la defensa en los Niners la número 3 de la liga en puntos permitidos en la temporada regular. La número 3. Le hizo un enorme trabajo a los Chiefs en el Super Bowl. ¿Realmente despiden a Steve Wilks? Porque había que buscar un responsable. Steve Wilks tuvo un gran trabajo. Déjeme darle los números. Lo que más me impresionó de la defensa de los Niners. Es cierto, Mahomes mueve el balón para 455 yardas. En el momento decisivo, no pudo la defensa de Niners frenar a Mahomes. Hay que reconocerlo. Pero ojo,
es Patrick Mahomes. Tampoco estamos hablando de un quarterback ordinario. La defensa en los Niners generó 34 presiones contra Patrick Mahomes en el Super Bowl. Tuvieron 5 capturas, 26 presiones, 34 apresuramientos. Es un gran trabajo el que hicieron. Y Nick Bosa fue excepcional. Nick Bosa tuvo 3 golpes al quarterback, 9 apresuramientos, 12 presiones totales. San Francisco estuvo encima de Patrick Mahomes. Y miren, amigos, en estos tiempos las redes sociales todo filtran y hay 2 videos que les voy a mencionar. Este es el primero. Voy a correr un video de cuando menos 3 holdings descarados de la línea ofensiva de Kansas contra San Francisco. Aquí lo tienen. Y claramente esto contra Nick Bosa. Lo abrazan, lo sujetan en el extremo. Claro que es holding. En este video, cuando menos hay 3 holdings. No lo marcaron los árbitros. Yo soy de los que cree que los árbitros se equivocan para los 2 lados. No hay mala intención. Pero caray, 3 holdings tan descarados y no marcarlos. Bueno, ahí está el primer video. El segundo video que les quiero mostrar es porque claramente San Francisco entrega el partido. A ver, Kyle Shanahan, me voy al tiempo extra. ¿Por qué recibir el balón? A ver, amigos, en el fútbol americano, cuando un equipo empieza el partido y gana el volado, escoge patear para que en el tercer cuarto tenga la pelota. A los equipos de Seúl les gusta cerrar el partido con el balón en las manos. Si estás en el tiempo extra, y aquí me detengo, hay nueva regla. Yo no la sabía. Yo en la transmisión de TV Azteca me equivoco cuando explico porque tampoco conocía la regla. Error mío, me disculpo. Pero los Niners no me jodan. Que los Niners no supieran la nueva regla, lo dijeron públicamente. Lo dijo Kyle Juszczyk, lo dijo Eric Armstead. La nueva regla dice que en el tiempo extra del Super Bowl, de los playoffs, los 2 equipos tienen el balón sin importar que el primero haya marcado touchdown. En temporada regular, el que tiene la bola primero, si anota touchdown, gana. Cuando Kansas City, cuando San Francisco gana el volado con Freddie Warner y dice, quiero el balón, yo dije, si anotas touchdown, ganas, yo entiendo. Pero venía la nueva regla. Y entonces, con la nueva regla, que la tenías que conocer tú, Kyle Shanahan, ¿para qué quieres el balón? Lo debes pedir a la segunda posición, porque tú tienes el balón en la segunda oportunidad y vas a moverlo a partir de lo que el rival hizo. Les pongo un ejemplo. Cuando Kansas City tiene el balón en el tiempo extra, tiene una cuarta oportunidad, 1 yarda por avanzar. Esa jugada fue en la yarda 49 de los Chiefs. Si esa jugada se presenta en la primera posesión, Kansas City despeja. Se los firmo con un cheque en blanco. Kansas City despeja. Aquí se la jugó y la convirtió porque ya sabían que los Niners habían anotado 3 y sí o sí tenían que mover el balón. Por esa razón, tener el balón en la segunda posición del tiempo extra era fundamental. ¿De verdad Kyle Shanahan conocía la nueva regla o no la conocía como sus jugadores? Y segundo, si la conocía, ¿cómo pide el balón primero? Ese es un error monumental de Kyle Shanahan. Por eso despedir a Steve Wilks es buscar un chivo expiatorio y no se vale. Bueno, y segundo, este video. Miren, amigos, hoy corren las redes sociales todo, no se puede ocultar nada. Y aquí está el video de la última jugada de los 49ers. Lo voy a correr en un instante. Esta jugada es cuando en el tiempo extra San Francisco llega a la yarda 9 de los Kansas City Chiefs. Y Brock Purdy tiene 3ra oportunidad, 4 por avanzar. Vamos a correr el video. ¿Se dan usted cuenta cómo del lado derecho viene Chris Jones sin ser bloqueado? A ver, amigo, explíqueme. ¿Por qué la jugada más importante del Super Bowl a la línea ofensiva de San Francisco se le olvida bloquear a Chris Jones, el mejor defensivo de Chiefs, para presionar cornerback? Entra solo Chris Jones. ¿Y saben cuál es lo relevante? Purdy lanza un pase incompleto a Jawan Jennings en la esquina. Pero el video continúa y mire, ¿quién está del lado opuesto? Brandon Ayuk. El corner de los Chiefs se cae. Brandon Ayuk está solo en el centro del end zone para capturar el pase de touchdown. Si San Francisco hubiera bloqueado, cuando menos un poquito, a Chris Jones, ahí Brock Purdy lanza pase de touchdown y quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Porque Mahomes es experto para todo. Y amigos, así concluye el Super Bowl. Es una historia maravillosa. Me duele por los Niners porque hay mucha afición Niner en México. Cada día hay más afición de los Kansas City Chiefs y se entiende. Pero amigos, fue un Super Bowl espectacular. Probablemente el mejor de la historia. No sería extraño pensarlo así. A mí lo único que me duele hoy es que faltan 200 días para la próxima temporada NFL.
hasta septiembre. Pero es el encanto que tiene la NFL. La esperamos tanto que cuando llega, no queremos perdernos un solo partido. Ha sido una gran temporada regular. El podcast Mueve las Cadenas seguirá semana con semana para ustedes. Y por lo pronto, les agradezco mucho haber estado juntos toda la temporada regular, playoffs y Super Bowl. Y nos vemos la próxima semana, todos y todas. Gracias, bendiciones. Gracias por estar conmigo una vez más en el podcast Mueve las Cadenas.